Bienvenidos a todos a un nuevo Wake Up TV. Hoy un programa especial porque estamos ubicados en el interior de la finca Maipú de la bodega Santa Julia, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza. Y hoy vamos a conocer todo el proceso de elaboración del vino, desde el cultivo y la cosecha de la uva hasta que el producto llega a la botella. Y nos vamos a apurar porque, como les dije, tenemos mucho contenido. Y acá adentro, en el restaurante Pan y Oliva, me está esperando Andrés Povedano, el jefe de marketing de la empresa. Así que acompáñenme. Estamos acá en el interior del restaurante Pan y Oliva de la bodega Santa Julia. ¿Cómo estás, Andrés? Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Bueno, por favor, contame sobre Santa Julia. Bueno, Santa Julia es una bodega familiar, perteneciente a Familia Zuccardi. Santa Julia es el proyecto fundacional de Familia Zuccardi. Actualmente la familia tiene tres grandes proyectos. Además de Santa Julia, la bodega tiene un proyecto nuevo en el Valle de Uco y una unidad especialmente dedicada a la producción de aceites de oliva. En Santa Julia específicamente elaboramos vinos con diferentes estilos, vinos modernos con un espíritu joven. La familia tiene un espíritu innovador, siempre le gusta desarrollar nuevos productos y algo que lo hemos transmitido a través de nuestras marcas. Lo que nos ha permitido a lo largo de los años ir mejorando nuestra posición en los mercados y hoy podemos decir que estamos participando en los mercados más exigentes del mundo. ¿Y cuáles son los principales mercados que tiene Santa Julia? Mira, hoy Santa Julia, como principales mercados en exportación, está Estados Unidos, Inglaterra, Brasil es un mercado muy importante, también en crecimiento. La actividad turística también en la bodega ha permitido que seamos muy conocidos en Brasil y también Argentina es uno de los mercados más importantes para nosotros. ¿Y a qué crees que se debe esta demanda internacional por parte de estos países que me nombras? Bueno, por un lado hay un creciente interés de estos mercados por el vino argentino. El desarrollo que se ha hecho en calidad, sobre todo con la insignia del Malbec, ha permitido no solo a Santa Julia, sino a la industria en general en mejorar todos los años la participación que tienen estos mercados. Disculpame que te interrumpa, no hay vino como el argentino, claramente. No, seguro que no, y lo importante es que se hace un trabajo en conjunto que todos los años se va contagiando y el vino argentino es cada año más reconocido. Y eso nos ha permitido a nosotros, con el trabajo que hacemos en calidad, ir mejorando también nuestra posición. Bien, y ustedes también como empresa tienen muchas actividades de responsabilidad social, ¿no es cierto?, para la comunidad. Nosotros le damos mucha importancia al desarrollo sustentable. Para nosotros la sustentabilidad es una actividad que involucra es transversal a todos los sectores de la organización. Trabajamos en total armonía con el medio ambiente y también trabajamos mucho con la comunidad donde se desarrollan las actividades productivas de la bodega, porque bueno, hay necesidades por ahí muy especiales y desarrollamos diferentes programas también para ellos. En el caso de Finca Maipú, donde estamos ahora, sí. Este año hemos certificado el 100% de las hectáreas de viñedos son orgánicos, lo que nos permite también desarrollar vinos orgánicos y ir mejorando las prácticas sustentables en términos agrícolas. Por otro lado, la sustentabilidad para nosotros significa trabajar con la comunidad para, de alguna manera, no comprometer las necesidades futuras de la región. Y ahí tenemos un centro cultural en una de las fincas, donde brindamos diversas actividades para el desarrollo de toda la gente que trabaja en nuestras fincas. Tenemos una escuela para poder contener a los hijos de los trabajadores mientras sus padres trabajan en el viñedo y es parte de ver a la sustentabilidad como una misión que trasciende un poco al objetivo comercial de alguna manera que a veces buscan las empresas. Bien, y Andrés, recién nombrabas que esto está ubicado en la finca Maipú.
que estamos a pocos kilómetros. Estamos a 35 kilómetros de la ciudad de Mendoza hacia el este. Maipú es una zona muy tradicional, vitivinícola en Mendoza. Es donde está emplazada la bodega y donde se elaboran los vinos. Sin embargo, en el caso de Santa Julia tenemos tres fincas. Una es Maipú, donde tenemos 180 hectáreas. En Santa Rosa, que es 30 kilómetros más hacia el este. Y en los últimos años también fuimos ampliando nuestra capacidad productiva en el Valle de Uco. Tenemos fincas del Valle de Uco, donde ahí los vinos o las uvas que conseguimos del Valle de Uco es donde elaboramos los vinos reserva y tope de gama de Santa Julia. Y Andrés, estamos acá en el living del restaurante Pan y Oliva, que estamos como en casa, la verdad que muy cómodos. Y es uno de los restaurantes que tiene la bodega Santa Julia, que me imagino debe ser muy atractivo para los turistas. Sí, actualmente Santa Julia tiene dos restaurantes. Donde estamos ahora es Pan y Oliva, es el segundo restaurante que se abrió en el año 2012, con un estilo de comida mediterránea. Principalmente tapas y pastas, y donde también tenemos, el restaurante tiene una huerta orgánica donde obtenemos todos los vegetales para el armado de los diferentes platos. En el año 2004 se abrió Casa del Visitante, que es el primer restaurante de bodega de Argentina y que tiene otro estilo de gastronomía más tradicional, donde básicamente se trabajan menús de carnes a la parrilla. Buen vino con un muy buen plato de comida potencia la experiencia. Bien. Y es un poco lo que nosotros le queremos ofrecer a cualquier visitante que se acerque a la bodega. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente para... ¿Se puede hacer reserva vía online? Mira, nosotros recibimos reservas. Alguien puede hacer reservas exclusivamente para venir a cualquiera de los restaurantes. Bien. Si no, se puede hacer alguna actividad más completa que incluye un recorrido por la bodega, alguna degustación de diferentes líneas de Santa Julia. Y la experiencia termina con un almuerzo en alguno de los restaurantes. Otro de los programas que tenemos también en los restaurantes, por ejemplo, es un programa de venir a cocinar, donde llevamos a la gente, en el caso de Pan y Oliva, a que cosechen los vegetales de la huerta. Bien. Se acercan al restaurante y juntos con los chefs realizan diferentes platos, hacen tapas, hacen pizza. Es para toda la familia y normalmente para el Día del Niño, en fechas especiales, incentivamos mucho esos programas, pues son muy divertidos. Y de alguna manera, todas las actividades de la bodega son familiares. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship... Estamos acá acompañados de Bernardo Nerviani, ingeniero agrónomo de Santa Julia. Sí, señor. Que con él vamos a conocer cómo se produce la materia prima para la elaboración del vino. Correcto, sí. Acá en esta finca Maipú producimos mucha uva para vinos Santa Julia, así que si te parece, te invito a que conozcamos los viñedos. Por favor. Bueno, Bernardo, me venías hablando de los cultivos orgánicos. ¿A dónde me trajiste? Bueno, el sector que estamos es el sector donde elaboramos el humus de lombriz. Este producto en particular es un producto se basa en la descomposición de la materia orgánica, pero con el uso de lombrices. Ajá. Si bien hay microorganismos, es diferente al compost, que es un proceso que sufre altas temperaturas en el transcurso del proceso. En cambio, acá trabajan las lombrices a menor temperatura y el producto final, si bien es semejante en ciertas medidas al compost, tiene algunos aditivos especiales, naturales, propios del proceso que hace la lombriz, que le dan un carácter para nosotros de materia orgánica premium, llamémosle de esa manera. ¿Para qué sirve este humus de lombriz? Este humus de lombriz la usamos específicamente para las nuevas plantaciones. Al momento de plantar, en el mes de septiembre y octubre, se hace el hoyo de plantación, se coloca compost, pero planta a planta se agregan unos 2 kilos de humus de lombriz por planta, y de esa manera ayudamos mucho a la planta a que tenga un primer año con mucha nutrición, y sembramos el suelo con lombrices que también van en el humus. ¿Y cuándo se coloca? En el mes de septiembre, octubre aproximadamente. ¿Vamos y te muestro otras cosas? Vamos. Bueno, acá estamos en el sector donde elaboramos los compost de la empresa. Esto es una zona donde incorporamos todas las materias orgánicas que vienen de la bodega, como el orujo, el escobajo. Ajá. Y el alperujo de la fábrica de aceite de olivo. Y también se puede combinar con algunos estiércol, guanos de vaca habitualmente. Y esto se arman este tipo de pilas que vos ves y se inicia el proceso de compostaje. ¿Compostaje? Compostaje.
compostaje es un proceso de descomposición de la materia orgánica, ajá, producto de la acción de microorganismos, bacterias, levaduras y hongos que trabajan, y se produce esta descomposición y transformación de la materia orgánica. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto para nosotros es una materia orgánica fundamental para el cultivo orgánico. En esta finca tenemos la totalidad de la superficie, 180 hectáreas, que son viñedos orgánicos. Y la utilización del compost es fundamental, es la principal herramienta para poder nutrir y fertilizar nuestros viñedos. ¿Me mostrás dónde utilizan eso? Sí, vamos, ahora te muestro una plantación. Perfecto. Y estamos en uno de los cuarteles de la finca que nos habías mencionado anteriormente. ¿Con qué nos encontramos acá? Bueno, acá les cuento un poco. Es una plantación nueva de Malbec, injertado sobre un pie americano. Esto que vemos es una planta que ha tenido su primer verde, como decimos nosotros los ingenieros, es decir, se plantó el año anterior. Esta plantita, acá se ve la zona del injerto, es una planta injertada, como dije, y ya está podada a solo dos yemas. Esta es una práctica que habitualmente hacemos porque priorizamos el crecimiento de las raíces. Entonces, con este tipo de poda, lo que hacemos es que esta planta este año empiece de nuevo su crecimiento, pero fortaleciendo mucho su sistema radicular. Bien, y hablando de plantas, ¿qué son todas estas plantaciones que vemos acá, que por ejemplo en otros cuarteles no los vemos? Bien, esto que ven acá es un cultivo de cobertura que decimos nosotros, o un cultivo verde. Es una plantación de centeno que hacemos, combinada con vicia, que es una leguminosa. Acá podrán ver, esta que ven acá es una vicia y este es un centeno. Ajá. Esta consociación lo que permite es hacer un gran volumen de materia verde y es un abono orgánico que se le dice. Esto cuando culmina su ciclo dentro de un mes, se incorpora al suelo, se pasa una máquina, una rastra especial, y lo incorpora al suelo de manera tal de incorporar materia orgánica y nutrientes al suelo, y es la fertilización orgánica natural que nosotros usamos. ¿Y el tema del injerto, para qué sirve? El tema del injerto para la viticultura de hoy es fundamental porque nos permite tener plantas más fuertes, que resisten mejor ciertas adversidades que hay en el suelo, algunos microinsectos que lastiman las raíces o ciertas condiciones edáficas que hacen más difícil el crecimiento de una planta normal. Y con el injerto lo que logramos es tener un pie que se le dice a la parte basal de la planta, bien, que es muy fuerte y muy resistente a estas adversidades. Eso nos permite tener cuarteles con plantas con un buen vigor, muy homogéneo y muy sustentable en el tiempo. Bernardo, llegamos a la etapa final del proceso. Contame sobre esta planta. Bueno, este es un cuartel de Malbec. Malbec injertado sobre pie americano. Esta es una planta de un clon especial, una selección francesa. Se plantó en el año 2014. Es una planta que ha dado su segunda producción de muy buena calidad, de un volumen interesante y de muy buena calidad. Así que estamos muy satisfechos de la evolución que ha tenido y del proceso que hemos logrado para formar y establecer esta planta. ¿Y qué tiempo de vida promedio tienen estas plantas? Estas plantas nosotros realmente desde el primer día que las plantamos y las cuidamos, las pensamos para que tengan una vida lo más sustentablemente posible. Creemos que esta planta puede vivir con un buen ritmo de producción 30 a 40 años. Bernardo, ya nos contaste sobre el cuidado de las plantas, de la tierra, de las plantaciones. Ahora, ¿cómo hacen para cuidar el cultivo, la uva, el fruto? Bien, sí, ese es un momento muy, muy crítico e importante a mediados y a fines del verano, cuando la uva empieza a madurar, tener los cuidados oportunos para que llegue de la mejor manera a la bodega. Nosotros sabemos perfectamente, junto con los enólogos, que un buen vino empieza con una buena calidad de uva. Por tal motivo, todo lo que hagamos bien acá es determinante para la futura calidad del vino. En base a eso, trabajamos muy bien en el microclima de cada uno de los cuarteles de la canopia, que es el conjunto de hojas, de manera tal de lograr una incidencia del sol moderada, ni mucha sombra, ni mucho sol directo, sino algo intermedio, de manera tal que ese clima favorezca una maduración paulatina y apropiada de las uvas para llegar a una cierta madurez enológica que le sirva a los enólogos y logramos
logremos finalmente en conjunto el mejor vino posible. Perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir recorriendo un poco más. Vamos, cómo no. Excelente las imágenes, me entusiasma mucho la producción de nuestros hermanos mendocinos, pero nos apuramos, así enseguida regresamos con mucho más recorrido desde acá de la bodega. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. ¿Tenés una sociedad de hecho? La AFIP tiene un beneficio para vos. Accede a tu saldo de libre disponibilidad de IVA con nosotros. Es un trámite que no todos conocen. Y nosotros podemos realizarlo. Comunicate con nosotros y pedí una entrevista. 03571-420-691 www.elbiogubler.com.ar. En Mercería y Lanería Chita tenemos todos los colores espectaculares. Hilos, lanas, botones, accesorios. Todo para diseñar o reciclar tus prendas. Te asesoramos con las tendencias más vanguardistas, exóticas y en la moda del día a día para tus tejidos. Chita, Mercería y Lanería, el lugar donde empieza tu imaginación. Cosechada la uva, estuvimos hablando con Mauricio, jefe de enología de la bodega, que nos explica la otra parte del proceso. Seguimos conociendo el proceso de producción del vino. Recién Bernardo nos estuvo contando cómo es todo el tema de crecimiento de la uva y ahora nos vinimos a otra parte de la bodega. Estamos acompañados de Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Enólogo de la bodega Santa Julia, que nos va a contar cómo es el proceso cuando reciben la uva. Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Bueno, como les contó Bernardo, una vez finalizado todo el proceso de la uva, una vez que terminó de madurar la uva, es cosechada. Cuando es cosechada en caja de 20 kilos. Bien. Y de los 20 kilos pasan a vines. Los vines son recipientes un poco más grandes de 300 kilos. De 300 kilos. De esa forma lo transporta a la bodega. Una vez que llega acá, es pesado y es bajado cerca del lagar. Esto es un lagar. Ajá, lo que tenemos en estas espaldas. Exactamente, lo que tenemos acá atrás. Bien. Con ese mismo sinfín es transportado hasta una cinta elevadora, que después de esa cinta elevadora
llega a la despalidadora. ¿Qué es la despalidadora? Lo que va a separar el grano del palito, digámoslo de una forma, del raqui y de la uva. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a mandar a fermentar al tanque es solo la uva. El palito lo separamos, perfecto, todo lo que es la parte leñosa, todo lo que es el raqui, lo separamos. ¿Qué es eso? Lo que, como les comentó Bernardo en la finca, es lo que después vuelve para hacer para el proceso de compostaje. Y después esta etapa, ¿cómo sigue el camino de la uva? Bueno, una vez que ya la uva está despalidada, todo el racimo está despalidado, separamos el grano del palito, lo que vamos a ir a fermentar a los tanques de acero inoxidable, que es donde vamos a ir a mostrarte ahora, es solo la parte del grano, ¿no? Antes de ir al tanque, nosotros pasamos por un intercambiador de frío, lo que hacemos es enfriar un poco la uva para que después iniciemos la fermentación de una manera más limpia y más clara. Bien. Y nosotros podamos hacer un control mejor de la fermentación y no que se inicie a alta temperatura. Entonces nosotros enfriamos y hacemos una maceración prefermentativa en frío y aparte para tener mejores aromas, mejores sabores, todo después en el vino final. Buenísimo, vamos a ver esa parte. Los tanques. Bueno, como te comenté, una vez que llega la uva a la bodega, es despalillada, tiene todo ese proceso y viene a los tanques a fermentar. ¿Qué es fermentar? Fermentar es el proceso que se genera por unas levaduras, que las levaduras pasan el azúcar natural de la uva, lo transforman en alcohol. Bien. Entonces ahí es cuando se produce, pasa a ser de mosto a vino. Perfecto. Una vez que termina el proceso de fermentación, tenemos los distintos niveles de vino, distintas variedades. Hay variedades que se quedan en tanque y hay variedades que van a barrica. El nivel de uva que conservamos en tanque, el vino que conservamos en tanque, es el que generalmente vamos a embotellar en el mismo año. Okay. Sería un vino un poco más ligero, un vino más fresco, que es para el consumo del mismo año. Después los niveles que llevamos a barrica, que por ejemplo un Santa Julia Reserva, va a estar 12 meses en crianza en barrica, bien, antes de ser embotellado. Pero para el vino varietal, no hace falta que esté 12 meses en barrica. Yo, una vez que es liberada el añada, ya puedo sacarlo al mercado directamente desde el tanque. Buenísimo. ¿Te parece, ahora vamos a ver la sala de barrica, donde tenemos muchas barricas con muy buenos vinos adentro. Por favor, vamos. Mauricio, llegamos a la sala de barricas. ¿Con qué nos encontramos acá? Bueno, acá, como ves, nos encontramos con un montón de barricas. Nosotros, una vez que termina la fermentación, venimos a hacer la crianza acá. No traemos todos los vinos a criar a la sala de barricas, sino a criar a barrica traemos la que es la línea Santa Julia Reserva y Santa Julia Magna. Y cuando hablamos de criar esas líneas, no estamos hablando del 100% del vino, sino de una parte parcial. ¿Por qué? Por un estilo de vino que nosotros estamos buscando como bodega, no criamos el 100% del vino en barrica, sino una parte parcial, y después vamos a hacer blend. Bien. Una vez que hacemos un blend, que es la parte que más nos gusta a nosotros, el equipo enológico, la parte técnica de hacer el blend, sentarnos a degustar y probar todo y elegir los mejores. Al público también nos encanta esa parte. Es lo que a ustedes les va a llegar después de que a nosotros nos gustó, es lo que les va a llegar. Bien, genial. Nos sentamos en el equipo técnico, hacemos el blend, juntamos parte de tanque, parte de barrica, y ese es el vino que después la vamos a embotellar. Perfecto, para que salga al mercado. Al mercado. Una vez que sale de acá, ya va a embotellar. Embotellamos, ya puede salir al mercado. ¿Y más o menos qué volumen en lo que es Santa Julia sale al mercado desde acá? Hoy la línea Santa Julia, estamos hablando de aproximadamente 20 millones de botellas. 20 millones. No es un número menor. Bien. Y de esa cantidad de botellas estamos hablando de un 50% mercado interno, 50% mercado externo. Perfecto. Ahora me parece que pasemos ya, sin perder más tiempo, al paso más jugoso de todo este proceso. No hablemos más de cómo se hace, sino vamos a probar lo que ya tenemos hecho. Vamos a comprobar la verdad del buen vino, así que vamos ya al próximo paso. Vamos para allá. New hearts in trouble, always out the door, we set a spark in motion, could have been a flame, light up the skyline, watch it fall away. Sunshine is kissing my face, you know what they say, you need to have darkness in order to see the light. Y finalmente, Mauricio, llegamos a la etapa final de este recorrido, la que más nos gusta, la que más esperábamos,
que es la degustación, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, llegamos a ver todas las líneas, después de haber visto todos los procesos en la bodega, que te he contado un poco de cada proceso, llegamos a ver los vinos ya embotellados. Por favor, ahora contame cuáles son las líneas que saca Santa Julia al mercado. Bueno, como te comentaba, en la bodega, hoy tenemos la línea Santa Julia Varietal, que es una línea de Santa Julia, que es una línea joven, sin paso por madera. Bien. Es para tomar, es un vino fresco, es un vino más para tomar en el año. Bien, genial. Después tenemos Santa Julia Reserva, que es Santa Julia Reserva, que es con uvas provenientes del Valle de Uco. Y parte del vino, parcial, digamos, un volumen parcial, ha pasado por barricas de roble francés. Perfecto. Después tenemos como algo novedoso, tenemos Tintillo y Malbec del mercado. Tintillo es un vino elaborado de Malbec y de Bonarda. Bien. Con una fermentación con maceración carbónica. Lo que lo hace un vino muy fresco, muy fácil de tomar, que es un vino que permite beberse en cualquier momento del día. Bien, es un vino, disculpame que te interrumpa, que recomendás para los principiantes del vino, para los jóvenes, por ejemplo, que yo hace poco que tomo vino para un asadito, para iniciarnos en este mundo. Mira, Tintillo se puede llegar a tomar hasta como un aperitivo. Es un vino tan fresco, tan amable, tan fácil de tomar que se puede llegar a ser hasta un aperitivo. Es un vino para todo momento del día, no necesita de conocimiento, no necesita de costumbre de vino, sino un vino muy bebible. Buenísimo. Después, bueno, como te decía, Malbec en mercado también proviene de uvas del Valle de Uco. Es un vino con más carácter, más concentración que un varietal, pero no tiene paso por madera. Es un vino fresco, un vino muy frutado, fácil de tomar, pero con buena concentración, con una selección de uva muy importante. Perfecto. Después, como íconos de Santa Julia, tenemos los Santa Julia Magna, que tenemos dos. Tenemos un Blend y un Malbec. Esto proviene con uvas del Valle de Uco, pero no solo del Valle de Uco, sino ya con selección de viñedos. Estamos hablando de dos viñedos propios, que son Vista Flores y La Ribera, que son los vinos que nosotros hemos seleccionado para obtener las uvas para poder hacer estos vinos íconos de la marca. Bien, genial. Y también acá vemos que tenemos espumantes. Sí, tenemos dos espumantes. Hoy estamos acá con Santa Julia Extra Brut y Julia, que son dos espumantes de método Charmat, con la diferencia que uno es dulce y el otro, el Extra Brut, no, es un clásico. El método Charmat es segunda fermentación en tanque, que es la tradicional es el método Champenois. Esto es otro sistema, un sistema Charmat. El Julia es un dulce natural, no es con azúcar agregado, lo que lo hace muy amable y no tiene agregado de azúcar externo, más que el de la uva, sino que la fermentación es un solo proceso, que se le para la fermentación y queda con el azúcar natural y el alcohol con el que todo termina en la botella. También ideales para una buena ocasión, para brindar. Exactamente. Muy amable, pues muy, muy tomable. Genial. Bueno, ahora vamos a la degustación. A la degustación. Y así llegamos al final de este programa de Wake Up TV desde Mendoza. Le queremos agradecer muy especialmente a Andrés Padovano, jefe de marketing de Bodega Santa Julia. Muchísimas gracias por su recibimiento. Y también a todos los empleados de este lugar que tan bien nos trataron, que tan bien nos contaron todo su proceso. Y la verdad que disfrutamos muchísimo y espero que ustedes también hayan disfrutado así tanto como nosotros del otro lado. Por supuesto que volveremos. Y les recomendamos que visiten este lugar que queda acá ubicado en la localidad de Maipú. Acá están las fincas, a pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza. Por supuesto, no me puedo dejar de agradecer a la gente de Bastardo Güemes, que los encuentran ahí en Barrio Güemes de Córdoba, en la calle Achada Rodríguez. Gracias por todo el look de hoy. Pueden volver a ver este programa de colección en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Wake Up TV, este y todos los demás también. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales como @WakeUpTV3, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos pueden comentar qué les pareció este programa, ponernos likes, buenos comentarios y todo. Muchísimas gracias, de verdad, fue un placer. Gracias en especial a mi productor Mauro por haber hecho posible este viaje, que disfrutamos muchísimo. Bueno, será hasta la próxima entonces. Nosotros nos volvemos a ver en esta misma pantalla dentro de 7 días y nos vamos terminando con este programa y ya partimos de regreso a Córdoba luego de una estadía espectacular en Mendoza. Nos vemos, muchas gracias y hasta la próxima.